Esta es la camisa que yo uso para chismear. Esta es la camisa, esta es la camisa, esta es la camisa que yo uso para los chismes. Esta es la camisa, esta es la camisa, la camisa. Ay, la cambié la camisa y cambié el nombre del segmento. No, porque YouTube me dijo, con esa palabra, tú estás diciendo palabra, tú dices palabra, le cambié el nombre. Ahora se llama No Estoy en Chisme, porque no estoy en chisme. Ahora se llama No Estoy en Chisme. Ya no digo aquella palabra que yo decía. Ya el segmento no tiene ese nombre que antes tenía, porque me decían, está diciendo palabra, tú estás diciendo palabra. Ya no digo palabra. Ay, vengo limpio. Hey, a propósito de chisme, que no estoy en chisme, porque ahora no estoy en chisme, ya no voy a hacer chisme, no estoy en chisme. Quiero agradecer a la gente y aclararle sobre la portada de mi libro, que lo han regado, Manolo, y me preguntan, ¿dónde compro tu libro? Vean la portada de mi nuevo libro. ¿Vieron? Yo no tengo libro. Yo, eso es chelcha. Es una parodia al gran libro de mi hermano Tosi Crow. ¿Cómo hacerse millonario pensando? Y yo te voy a... Yo voy a publicar después cómo hacerse ratón sin pensar, porque el ratón no piensa. Los ratonazos no piensan. Ahora, como no estoy en chisme, déjame presentarte este cortico de mi hermana Sheila Acevedo, que está como rara. Chequete, Sheila. Sheila, la gente dice, pero Sheila, ¿cómo que está traguida ahí? Sheila está como medio borracho. No sé, pero se ve un poco rara, se ve un poco, quizás está en amor, quizás es que tenga amor, y tú sabes cómo es, el marido un poco inquieto. Ay, Freddy, es un aguas viva, Freddy, es un aguas viva. Pero bien, a propósito de amor, quiero presentarte ahora este video de amor, un amor de detalle. Un pequeño amor, pero grande. Un inmenso amor que hay entre una joven y un jovencito. Vea esta pequeña historia de amor. ¿Es tu novia? Es mi novia. ¿Cómo se llama? Veamos a ver si sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama? Y yo siempre preguntando. ¿No viste? El pequeñito cargado, pero besando a su muchacha. Sí, yo le dije. Está bien. Mire cómo ella la lleva a domicilio, ¿te fijas? Ella lo lleva a él ahí a domicilio. Es un amor ambulante. Y es lo que se lo lleva para todas partes. Hey, felicitar a Juliana. Miren la buena noticia de Juliana la Mambera. Él ahí. Juliana salió diputada. Felicitaciones para la guerrera Juliana. Que bien se lo merece. No estoy en chisme, pero la insuperable mi hermana como que se cayó. Entonces no solamente eso, es bueno que tú veas que en la fiesta de ella, ¿con quién bailó la insuperable? Bailó con Dalisa Alegría, o sea que ella es Team Alegría. Fácilmente ahora dicen que la insuperable es Team Alegría y no estoy en chisme, pero chequense eso. Una bailadita. Ahora yo quiero, como parte, como le vengo a demostrar que no estoy en chisme, que ustedes vean ahora lo que pasó en una escuela. Un joven decidió, llegó a la escuela, parece que le había prometido que iba a volver a la escuela montado. Y lo demostró, llegó a la escuela montado. Llegué a este estudiante, ¿cómo llegó a la escuela?
¿Viste? Llegó a la escuela montado, lo demostró. No debió hacerlo, porque la escuela es un templo, tú no puedes aparecerte con un motor en la escuela. Fue Churchill, se ve que viejo, porque hace mucho que los muchachos no están yendo a la escuela, estamos en un asunto de virtuales. Pero bien, ya el muchacho fue. No estoy en chisme, pero debo decirle que parece que hay una cosita, un rebaloncito, un quiquilleo, una cosita, un asuntico entre la Tora y mi hermano Iván Ruiz. Qué bien se portó Iván Ruiz cuando le respondió a la Tora esto que la Tora le escribió. Chequea. Miren, la Tora le desea a él pronta recuperación, que queremos verte de nuevo porque deseamos que tú estés de nuevo en televisión para nosotros disfrutar viendo tu cara de estúpido. Oye, la Tora así no felicitó a la gente, Tora, así no, pero Iván le respondió con mucha altura y mucha elegancia, como yo le respondí con altura al doctor, pero ese no es el tema. No estamos en eso porque dijimos que no vamos a estar en chisme. No estoy en chisme, pero usted se acuerda de lo que yo le dije de Will Smith, ¿verdad? Que Will Smith te dice que la persona de Will Smith, de la familia completa, como que están desbloqueados ellos, ¿verdad? Bueno, se confirmó lo que se decía. Chequea la noticia. Sí, señor. Sí, señor. La esposa de Will Smith le dio a compartir. Le estaba dando a compartir con otro caballero. Dije que fue un tiempo que ellos tuvieron problemas, se distanciaron y ella aprovechó la distancia y se acercó a otro caballero. A propósito de acercamiento, miren el acercamiento entre Luis Abinader y David. Y le voy a decir algo de eso. Ven. Ahí vieron. Abinader está designando gente. Se designará Milagro Ortibó, encargada de ética y transparencia. Se designará a Fulcar, ministro de Educación. Se designará a Milagro Germán, encargada de comunicaciones del Palacio. Pero fue y visitó a David. No lo designó, porque ya él designó en Cancillería a donde decían que iba a ir David. Entonces, él, ¿a qué fuiste? A decirle, amánzate, guapo, quédate tranquilo, que lo tuyo viene. Pero cuando viene, los dos son dolentos, los dos hablan bajito de sal, bajito. A los dos hay que ponerle micrófono para que uno escuche al otro. Porque ellos tienen, ¿saben que ellos los dos tienen el Bluetooth bajito? No se le oye. Pero uno que se pregunta, pero si fuiste donde David, se supone que era nombrado, no visitarlo, pues lo visitó, no se sabe qué va, pero no lo ha designado. Pero no está designado, ¿verdad? ¡Ay, miren qué buena noticia esta! ¿Quiénes están en el país? Dos grandes amigos míos están en el país. ¿Quién? Kanye West, o como diría Nicolás Maduro, Kanye West y Kim Kardashian. Chequea. ¿Lo viste ahí? ¿Lo viste ahí? Es un país de que lo visitan grandes personas. Yo quiero que tú ahora veas el más reciente video, las más recientes travesuras, las más recientes belleza y travesura. ¿De quién? De Cherricón. Chequéate a Cherricón para que tú veas. Y no estoy en chisme, pero chequéate a Cherricón. Ahí está, ¿viste? Como están los vidrios en la 20, que casi no aparece. De ese tipo de vehículo, el vidrio no aparece fácil. Rompió. Mi amor, regala ese vehículo, que este país está necesitado de todo. Aquí estamos necesitados hasta de vidrio. No le caiga pata a un vidrio, mi amor. Pero es que, señores, pues ustedes ven por qué dos primos no pueden casarse. Mire ese niño. Ustedes ven, mujeres, la importancia de amamantar a sus hijos. A ese muchacho le faltó el calostro, el calostro, que no es más que el inicio. A ese niño no le dieron, ¿entiendes? La mamá no le dio el pecho, parece, le dio la espalda. Cuando lo vio, gracias, le dio la espalda y no le dio el pecho. ¡Ey! No hizo palabra ya, porque no estoy en chisme. No quiero chisme con nadie. Y ahora por eso me cambié la camisa. Esta es la camisa que yo tengo para quimiar.
Es de la camisa, es de la camisa, es de la camisa que yo tengo para chismear. Es de la camisa, la camisa, la camisa. Bien, nos vemos. Ya lo sabes, suscríbete a mi canal de YouTube, Manolo Zuna DG. Manolo Zuna DG, mi canal de YouTube. Y dale a la campanita para que active las notificaciones. Y estoy en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes, como debe ser. Ya lo sabes, cuídate, suscríbete, Manolo Zuna, que ahora no estoy en chisme.